soy Lina y hoy también tengo el pelo verde. ¡Mi peinado! ¡Se me dañó el glamour! En mi video anterior, bueno, no era el anterior, sino anterior, porque el anterior fue el de las carcasas de celulares. El anterior a ese, les dije que les iba a contar en mi story time mi historia de por qué tengo el cabello verde. Y es que quiero estar bien cerquita de ustedes y mantenerlos al tanto. Antes de comenzar mi triste historia, debo invitarte a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y además seas el primero en verlo. Ahora sí, comencemos. Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol. Se juntaron nuestros caminos por casualidad. No, mentira. No, pero todo comenzó el 25 de abril, o sea, ya hace casi un mes. En mi casa preparando clase, porque para quienes no saben, yo soy profesora y pues yo tengo que preparar clases. Y mientras estaba en eso, recordé pues que ese día me tenía que lavar el cabello y ese lavado de cabello iba con tratamiento incluido. Yo estaba en el proceso de querer mi cabello en un tono cenizo para que quedara como el de Poppy, en color como gris. Yo lo quiero llegar como a ese color, pero como lo tenía rojo, pues tenía que pasar por una serie de procesos de cambio para que me pudiera quedar de ese color. En todo caso, tenía que comprar la mascarilla ceniza para que mi cabello no se pusiera anaranjado, sino color cenizo. Bueno, en todo caso, llegué y me fui a la droguería a comprar un tratamiento. Y toda mi vida, bueno, no toda mi vida, solo los últimos 3 años, he usado tratamiento tono sobre tono violeta porque mi cabello era rojo, pero ahora no. Entonces llegué a la tienda y le dije a la señora: buenas, ¿me da por favor un tono sobre tono violeta? ¿Violeta? Sí, sí señora, un tono sobre tono violeta. Aquí yo me equivoqué. Yo debía decirle a la señora que me vendiera un tono sobre tono cenizo. ¡Cenizo! ¡No violeta! Pues como yo le pedí violeta, la señora me dio violeta. Entonces, bueno, me fui a mi casa, me estaba lavando el cabello. Cuando miré el champú, o sea, cuando me estaba ya lavando y miro hacia el piso, en la espumita estaba saliendo color rosado. Yo quedé como... inmediatamente miré rápido y pues para mí era súper normal, porque en serio, lo que les digo, yo llevaba 3 años usando el mismo tono sobre tono violeta, pero al ver el piso rojo como morado, rosado, así, me recordó que mi cabello no tiene por qué salir tinte rojo si yo ya no tengo el cabello rojo. Entonces, cuando me di cuenta como que, oh, oh, pues obviamente rápido me fui a mirar al espejo y tenía el pelo rojo. Entonces me acordé que tenía una tintura color fantasía en mi casa, color verde. Entonces yo dije, pues me la voy a poner así rápido como para bajarle el rojo y pues procurar que me quede cenizo. Pero no me funcionó porque me quedó el pelo verde. Pues la verdad no me gusta mucho porque no es como mi color favorito, pero siento que ya me acostumbré y no he querido quitármelo con tintes o decolorarlo así, porque pues para poder tener el color que tenía antes me lo decoloraron como 3 veces. Entonces la verdad ya tenía el cabello muy maltratado y no quiero volver a eso. Entonces ya la verdad prefiero dejarlo así ya. No, me voy a resignar a tener el pelo color verde. Pues falta poco para que el cabello como que me crezca y después poder cortar esto y ya tener mi cabello del color normal. Aunque si tú quieres ver mi cabello de otro color, déjamelo saber en los comentarios. Y si a mí me gusta, pues lo intentamos. Así que, moraleja, fíjate muy bien en el champú que vas a usar antes de aplicártelo. Y número 2, el cabello crece. Amigos, comparte este video en tus redes sociales para que otras personas sepan de Siempre Cool. Y si eres de los primeros 5 personas en compartir este video en tus redes sociales utilizando el numeral historycool, así no era, utilizando el numeral Team Siempre Cool. No, otra vez, porque eso quedó un enredo. Creo que no, ni siquiera dije lo que tenía que decir. Y
si eres de los primeros 5 en compartir este video y mencionarme con el numeral Team Siempre Cool, te voy a saludar en el próximo video. Oh my god, no tengo saludos para hoy. Lo cual me lleva a compartir los saludos de esta semana. Si no alcanzaste a salir en este video o no te pude saludar, es porque seguramente llegaste tarde. Y si quieres estar entre los primeros 5 que compartan el video, es necesario que actives la campanita de notificaciones. Con eso YouTube te va a avisar cuando yo acabe de subir el video y tú rapidito corres a compartirlo con el numeral Team Siempre Cool. Así que comparte este video. Bueno amigos, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, aunque ya casi ni lo uso, creo que Snapchat va a morir. Y también tengo un segundo canal que es Mundo Milix, donde también me puedes encontrar, verme reír. Y además porque el video que acabamos de subir está... Hemos subido unos videos demasiado chistosos, así que pasen por ahí y nos ven. No olvides suscribirte aquí a Siempre Cool y nos vemos en el próximo video. Bye, chau chau, adiós, arrivederci. Y el día de hoy voy a enseñarles a hacer estos lindos y hermosos forritos para nuestro celular. En algunos lugares no les dicen forros, sino como carcasas. Pero lo cool de esta manualidad es que lo puedes hacer con materiales de colegio.